La comunidad del Venado se encuentra en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, a unos 139 kilómetros de distancia aproximadamente de la ciudad de Tegucigalpa. Dentro de la comunidad existe una asociación que se ha dedicado en los últimos años a la protección de la especie característica de la zona, la tortuga golfina, la cual es una de las 5 especies de tortugas marinas que visitan nuestras costas para poner sus huevos y que además se encuentra en peligro de extinción. La Asociación de Protección de la Tortuga Golfina del Golfo de Fonseca y el Venado, Asprotogolve, tiene la tarea de proteger año con año esta especie durante la temporada de desove para aumentar las esperanzas de supervivencia de sus crías. Esta temporada de protección inicia generalmente el 1 de septiembre y culmina el 25 del mismo mes. Es por eso que fue decretado como tiempo de veda por el gobierno de la República de Honduras en el año 2011, para evitar que los huevos de esta especie se comercialicen. Para su sostenibilidad, la asociación cuenta con instalaciones equipadas para recibir a sus visitantes. Además, ofrecen el recorrido en lancha por los manglares y sitios de anidación de la tortuga. Mire, el comité, tenemos 8 años de trabajar aquí en este centro. Una de las razones es que acá en la zona, hace como unos 25 o 30 años había demasiada tortuga, habían bastantes tortugas. Y a la fecha ya cuando iniciamos para hacer lo que es el comité, que ahora es una asociación, ¿verdad? Lo venimos llevando este trabajo por la razón que ya lo que es la especie está en un proceso de extinción. Entonces, esto al principio todo el mundo lo tomaba como un patrimonio, agarraba los huevos, se los traía, los vendía y compraba cualquier cosa, ¿verdad? Con el dinero de los huevos. Y a raíz de eso, nosotros pudimos ver que era necesario, ¿verdad?, proteger lo que es la especie. Empezamos haciendo esto antes de los 8 años de estar aquí. Ya habíamos empezado a hacerlo natural en las playas. Pero vimos que no dio resultado. La razón es porque los depredadores, los animales, la gente inclusive se sacaba los nidos y entonces no había producción. Máxime en la temporada de veda es donde nosotros les damos unas charlas a las personas, ¿verdad? A su servidor le da una charla. La forma en que se hace la recolección, en la que se hace cuando ya está el proceso de maduración de los huevos y ya el proceso de liberación, ¿verdad? Entonces, y nosotros pues aquí pues al visitante le tenemos unos cuartitos ahí y también se le hace alimentación para que ellos puedan venir y puedan estarse cómodos acá. Nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Cuando está el tiempo de eclosión y fuera de eclosión. Porque cuando está el tiempo de eclosión, que tenemos la actividad de veda de los 25 días, que es del 1 de septiembre al 25 de septiembre, lo hacemos recolectando el huevo y trayéndolo
al anidamiento semiartificial que tenemos en nuestra playa, que lo preparamos para poder sembrar la cantidad de huevos recolectados en los 25 días del mes de septiembre. Posteriormente, nidos que nacen naturalmente y que no los podemos recolectar, pues nacen y así naturalmente ellos salen y como por su propia cuenta se liberan ellos solos. Por ejemplo, un nido, desde que lo desova la tortuga hasta que eclosiona, se tarda 45 días máximo a un 48 días. Depende de la temperatura o el tiempo, el clima de la naturaleza que los den en ese periodo para así poder ser eclosionado o liberado. Bueno, nosotros en la cantidad de los 25 días hemos recolectado de 100 nidos de tortuga a un aproximadamente de 150 en el periodo de 25 días, pero en toda la temporada andan alrededor de 800 tortugas en el tiempo de cada año, o sea, desde agosto a noviembre, diciembre. Bueno, principalmente dentro de la comunidad se involucran lo que son niños de las escuelas, grupos organizados de los alrededores y también voluntarios que vienen, son extranjeros o vienen de otras universidades locales, nacionales o extranjeras. Siempre hemos tenido la buena suerte de que los han apoyado siempre en el voluntariado para poder nosotros llevar esta actividad que igual pues a todos los compete y tener la responsabilidad de cuidar esta especie que, o sea, es lo bonito que nosotros tenemos en nuestro sistema natural. Tenemos la buena suerte que en el municipio de Marcovia existen 5 comités de protección de tortuga golfina. Está Punta Condega, que somos nosotros. Está el Edén, Cedeño, Boca de Río Viejo, lo que es Ratón y Carretales. Son 5 campamentos que cubren todo el corredor de donde existen las playas del municipio de Marcovia y a donde desova la tortuga golfina, que están encargados cada quien en su sitio. Y así pues cada quien hace su labor en su playa y así hemos podido conservar la especie. Decirles pues que aquí hay un lugar a donde puedan vivir esta experiencia, como otras personas que han venido de diferentes países y no habían conocido tortuga. Mientras estamos nosotros aquí en el país, está la oportunidad, existimos nosotros y existen los demás campamentos a nivel del municipio de Marcovia que pueden venir y pueden ver esta especie. Y a los que tal vez no la conocen, verá que de lo que se está perdiendo. Igual pues invitarles a que no consuman el huevo de tortuga, ni que compren también lo que son cosas que se hacen de la misma caparazón, sea de carey, sea de tortuga, o sea tortuga verde, baula o lora, que son diferentes especies que quizás aquí en el Golfo solo encontramos el carey y lo que es la tortuga golfina marina, pero de diferentes lugares existen otras especies que también se compran aretes y otras cosas que tal vez lo hacen del caparazón de tortuga. Entonces, en primer lugar, lo que debemos de hacer es no consumir el huevo de tortuga, porque estamos consumiendo más, un animalito más que pudiera nacer en el Golfo. El recorrido que puede realizarse en lancha es básicamente a través de toda la zona del bosque de manglar hasta mar abierto, pasando por el estero Las Aguas, la isla de Huipo y Tomazón, Punta Guatale, hasta llegar a la zona donde se encuentra la reserva protegida de Punta Condega. Se finaliza el recorrido al llegar a la playa Las Doradas y el lugar de desove de las tortugas. La comunidad del Venado cuenta con una extensa zona de bosque de manglar. Este tipo de bosque se caracteriza por crecer en lugares donde el agua salada del mar y el agua dulce de los ríos se juntan, formando así un ecosistema exquisito en biodiversidad costera. La zona de manglares sirve de hábitat de muchas especies como iguanas, aves, cocodrilos, entre otros. La relación que se establece entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el Centro de Protección de la Tortuga Golfina en la Comunidad del Venado se origina con el desarrollo del proyecto de la Carrera de Ciencias Naturales, ejecutado por los estudiantes del Espacio Formativo Seminario de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible, que lleva como nombre Valorando la Tortuga Golfina como Patrimonio Natural, donde comunidad, comité, población estudiantil y la UPNFM trabajan por un mismo objetivo, la conservación de la tortuga golfina y su hogar, tratando de concientizar a los más pequeños por medio de charlas ambientales y otras actividades.
ahora les quiero preguntar, ¿la playa es mía? No. ¿Es de él? No. ¿Es de ella? No. ¿Es de? No. Es de todos. Entonces, si la playa es de todos, ¿quiénes son los encargados de mantenerla limpia, sin desecho sol? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los encargados de recoger o de no ir a tirar basura a la playa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de nosotros. Y al igual que en nuestra casa, nosotros mantenemos limpia nuestra casa, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, entonces cuando nosotros vayamos a la playa, ya no vamos a tirar basura. Bueno, el día de hoy, Mangle y yo les venimos a hablar de otro amigo que tenemos y que ustedes seguramente conocen. ¿Saben quién es ese amigo? ¡No! ¡No, no saben! ¡Sí! ¡Pues su nombre es el Mangle! ¿Conocen el Mangle? ¡Sí! ¡Sí lo conocen! ¡Sí! ¿Saben para qué es importante el Mangle? ¡Sí! ¿Saben dónde vive? ¡En Mayanga! ¿En dónde? ¡En Déjenme decirles que es algo muy importante para nosotros. Sirven de hogar para muchos animales y plantas. ¿Saben más? Que sirven de barrera y protección. Abusamos de la tierra porque pensamos que es nuestra, cuando en realidad nosotros le pertenecemos a ella. Honduras es un país rico en biodiversidad. Somos los hondureños los llamados a proteger cada una de nuestras especies. Recuerda que la indiferencia puede llevarnos a la pérdida total de ellas. Amemos y respetemos nuestro planeta. Es nuestro único hogar. Te contaré una historia de un ser muy especial. Ella viaja cada año y te viene a visitar. La tortuga es cariñosa, de ella te quiero hoy hablar. Especialmente la golfina, es increíble de verdad. Cuida siempre las tortugas, para que no nos falten nunca. Lucha por su protección.